las tres tribus comenzaron a discutir sobre cuál de ellas había ganado. Yo soy la que ganó. Yo gané, por supuesto. No, la pelota se fue hacia mi lugar. Pero si yo fui la que la toqué, yo la toqué. Ese fue mi gol. Está... A ver, solucionemos esta diferencia ahora mismo. La discusión se volvió cada vez más intensa y muy pronto las tres tribus se separaron. Mientras tanto, Platypus observaba todo esto con mucha curiosidad. Amigo Platypus, ¿cómo estás? Vengo a proponerte que te unas a nuestra tribu. Porque ya sabes que nosotros somos los mejores. ¿Qué me respondes, amigo Platypus? Lo voy a pensar. Platypus, he venido a proponerte que te unas a mi tribu. Pues como sabes, nosotros nadamos bajo el agua. Y tú también puedes hacer lo mismo. Eres uno de nosotros. ¿Qué dices? Lo voy a pensar. Hola, querido amigo Platypus. He venido a proponerte que te unas a mi tribu, pues tienes la misma piel que nosotros. ¿Qué dices? Oh. Lo voy a pensar. ¡Asamblea, vecinos! ¡Asamblea! Desde hace mucho tiempo, las tres tribus de la Tierra han entrado en un conflicto sin sentido. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Yo. Lo que pasa es que los vecinos de las otras tribus dicen y creen que son los mejores. Y eso no es así. Sabemos bien que la tribu de los animales tiene muchas habilidades y cualidades. Entonces... Pero eso no quiere decir que ustedes sean los mejores. Nosotros, las aves, somos los dueños de todos los cielos y lo más rápido por los aires. Es por eso que tenemos a nuestros hijos en lo más alto de los árboles. Para así protegerlo del reino de la tierra o la de las aguas. ¿Cuándo les hemos faltado el respeto, nosotros los peces, a ustedes las aves? Y sus tribus no son las mejores. La mejor tribu es la de los peces, pues nosotros reinamos los mares, los océanos. Nuestro reino es muy grande y podemos respirar bajo el agua. Ningún otro animal puede hacer eso. Y a propósito, creemos que Platypus debe pertenecer a nuestra tribu. Yo soy parte de ustedes, como ustedes lo son de mí. Cada uno es único y especial, y tenemos que aprender a vivir y a convivir en paz. Así es que yo pienso que tenemos que hacer...